apoyamos todo lo que podamos en temas del agua, en temas de comida, de lo que le haga falta. Y nada, ahí tienen nuestra casa. Pues yo que voy a decir, es como mi gran familia, llevan muchos años con nosotros, ya prácticamente nos conocemos todos y estamos aquí para lo que nos haga falta. Cuando los vemos de venir nos da mucha alegría. Bueno, desde que nací he estado luchando por aquello y sigo luchando por aquello. Y entonces yo aprecio a todos mis clientes y a todos los que colaboran conmigo. Nosotros colaboramos con todo el que viene como si fuera familia. Vamos. Hombre, estamos en un paraje único, exactamente. Un paraje natural y digno de ver y de conocer y todo. ¿Vale? Con muchas actividades, como ya habéis visto. El barranquismo, uno de los preferidos de allí. Invitamos a todo Málaga, a todo Andalucía, a todo el mundo que venga y pruebe. Repite, seguro. Y damos las gracias a todo el Club de Montaña, a la Federación, a Sebastián, a Antonio Pérez, a todo el mundo. Pues la verdad es que yo siempre he competido en TPV, que es pues en pabellones y eso son pues tres pruebas sin fin y todo ese rollo, pero ahora estoy metiéndome más en el mundillo ya de la competición de cañones, aunque yo siempre he hecho pero sin competir. Y entonces la competición se hace pues preparándotela a lo mejor una semana antes, vienes y tú pues te comienzas a hacer el barranco y tienes que estudiártelo. Es como si te estudias un tema, pues te lo tienes que estudiar para decir, voy por la derecha, tiro por la izquierda, esta roca tengo cuidado. Es como un estudio y ya cuando vayas a hacerlo, ya sabes dónde no tienes que pisar y dónde sí tienes que pisar. Sí. Contenta porque no lo he hecho mal, o sea, está bastante bien, porque estoy empezando aún, llevo nada más que tres competiciones de cañones. Pero sí, se va a mejorar, lo sé que se va a mejorar. Me he llevado la victoria absoluta en un tiempo de 3 minutos, 33 segundos. Así que bueno, dentro de lo esperado, no entré en el barranco todo lo que me gustaría, pero bien, por encima de las expectativas. Al final, el descenso de cañón es un deporte que conlleva mucha resistencia, explosividad y al fin y al cabo concentración. Si no tienes la capacidad de concentrarte en el momento previo a la prueba y gestionar esos nervios de competición, difícilmente te vas a meter en puestos delanteros. Al final hay que tener en cuenta todo el reglamento de competiciones, las faltas que podemos cometer y, bueno, pequeños percances. No, iba bastante preparada porque conozco el barranco muy bien. Yo soy de Málaga, entonces el Joró es uno de los barrancos que siempre se hace, sí o sí. En esta ocasión he sido la única que me he presentado en mi categoría. Hay que animar a más mujeres que participen porque hay muchas mujeres que están igual o más preparadas que yo, que podrían presentarse, y más que nada es por el buen ambiente y lo bien que se pasa en estas competiciones. Cuando vengo a competir, pero también vengo para encontrarme con esa gente. Pero también tengo que decir que he ganado a hombres de mi edad y de menos edad que yo y a mujeres. Entonces yo compito, a mí me gusta competir. Pues la verdad que ha sido una semana intensita de entrenamientos, pero al final hemos conseguido llegar bien a la competición. Yo esta semana he estado saliendo a correr y he venido dos veces el fin de semana pasado a reconocerlo. A ver, yo me he visto flojito de tiempos, he conseguido la marca, pero bueno, podría haber mejorado mis tiempos, la verdad. Yo a mí me ha pasado lo mismo, no me ha gustado mucho el tiempo que he hecho. Voy a intentar este 22 sacar un buen puesto en pizarra, podéis ir a verlo. Yo lo mismo, en 15 días que tenemos el campeonato de pizarra de técnicas de progresión vertical. A ver, yo me veo mejor que en barranco porque es lo que más entreno sobre todo y creo que podré hacer una buena marca. Yo lo mismo, es lo que más entreno todas las semanas eso, así que mejor. Pues muy bien, pues al final primero en mi categoría, gracias siempre aquí a los leones que tengo, que me metieron o me admitieron como animal de compañía en el club, y gracias a ellos pues estoy aquí. Esta es mi primera competición y gracias a los compis que tengo en el equipo pues me hicieron un clean fuerte y salió todo genial. Sobre todo las gracias tengo que dárseles a los jóvenes del club que me hicieron ahí hacerme más fuerte hoy. Estoy aquí como parte de la organización, aunque hoy también he hecho de juez, porque también soy juez de competición. Parte importante de lo que hacemos nosotros es velar por la seguridad de ellos, ¿no? Porque siempre también ellos van aunque conocen la técnica y todo, pero nosotros también intentamos
que si vemos que van a hacer alguna maniobra rara, pues estamos ahí para avisar. No avisamos normalmente porque no podemos hablar, pero que sí tenemos ese doble intención de que si vemos que va a pasar alguna cosa o algo, pues estamos para velar por la seguridad de ellos también. No ha pasado nada, todos hemos cumplido el horario según lo teníamos previsto. Los competidores muy bien, porque ellos llevan entrenando desde que pusimos el calendario a finales del año pasado. Cada vez que vienen, a pesar que vienen desde Almería y de todos los puntos de Andalucía, aprovechan, tienen un día libre y ya vienen a entrenar. Entonces, yo creo que podrían hacer el descenso con los ojos cerrados y sabrían por dónde iban. Y luego, aparte, es que este cañón para nosotros ya es histórico, lo hemos hecho muchas veces. O sea, que ya esta es una Copa de Andalucía, pero lo hemos hecho incluso en campeonato andaluces. Y vaya, que es muy, porque nos gusta el trato que nos dan en el sitio. El cañón se presta también para lo que nosotros necesitamos y ya lo hemos hecho bastantes veces, vaya. Hombre, esto es fruto de mucha gente, fruto de tener muchas reuniones o algunas reuniones con la gente corporativa, con los ayuntamientos. En este caso, en Alozaina, hemos tenido una muy buena disposición a organizar este evento. El Ayuntamiento de Alozaina apuesta por el deporte, apuesta por su tierra, y la verdad que no hemos tenido ningún problema. Han colaborado bastante bien. En el momento que yo le propuse al alcalde la organización de un evento así, me dijo que sí, que es lo que quisiera. Ellos han colaborado, lo que le hemos dicho. El sitio es idóneo, tienen unos parajes idóneos como es Joró para estas prácticas de deporte de cañones, y la verdad que la gente, prueba de ello que había una afluencia masiva de participantes de todo el territorio andaluz. Si han venido de Motril, de Almería, de Benalúa, de Guadix, de Granada, han venido de Sevilla, han venido de muchos sitios. Acabo de hablar con el alcalde y se ha quedado tan contento que me ha propuesto de hacer cualquier actividad aquí en su pueblo. Una actividad que puede ser un encuentro de escuelas deportivas o una actividad de lo que sea, de medio ambiente, de lo que sea. Y la verdad que muy contento, de verdad. Bueno, la federación este año tiene 11 competiciones en todo el territorio andaluz. El día 25 tenemos una competición de TPV, que es una técnica distinta a este tipo de prueba, que es la técnica que se utiliza en la progresión en cuevas, y lo hacemos en pizarra. Hemos tenido que cerrar el plazo porque tenemos ya 110 participantes. Date cuenta que esta prueba no puede ser multitudinaria como una carrera, porque tenemos un día para hacerla y no puede haber tanta gente, pero 110 participantes son muchas. Aquí hemos tenido una afluencia muy grande. Hemos tenido 30 participantes en esta prueba de la Copa de Cañones, que es la segunda prueba, y la verdad que es muy contento. Otra cosa importante que hacemos cuando hacemos estas competiciones y queremos es dar a conocer nuestra geografía. Lo hacemos en pueblos distintos para que la gente conozca otras localidades, en este caso Alozaina, pero la última prueba va a ser en Granada, en Iguela, en un pueblo de Granada. Así que estamos en toda la geografía andaluza y queremos que la gente conozca los sitios. Por eso el Ayuntamiento ha dejado el pabellón para que la gente duerma. Incluso hemos alquilado habitaciones aquí. Muy bien, hemos degustado su gastronomía, que merece la pena venir a Alozaina a tapear. Y bien, sí, Andalucía, Málaga tiene un potencial enorme. Un potencial no, tiene un sitio enorme para este tipo de deporte, ¿no? Alozaina no tiene nada que ver la sierra que tiene. Tiene unos parajes idóneos, tiene senderismo, tiene cañones, tiene cuevas. Yo tengo mucho cariño a esta localidad porque mi primera topografía en cueva fue aquí, la cueva del Algarrobo o la cueva del Murciélago en Alozaina, ¿no? En el año 80 prácticamente, 80-81. Así que, bien. Bueno, la verdad es que estamos muy agradecidos a la Federación Andaluza de Espeleología por contar con el municipio de Alozaina. Llevamos ya varios meses trabajando en la prueba que se ha podido celebrar en el día de hoy, y para nosotros es todo un orgullo y un placer que puedan contar con el municipio de Alozaina y en este caso con la pedanía de Joró, que reúne las condiciones que ellos necesitan para realizar sus pruebas.
Son varios los que se han realizado y más en el futuro que se van a realizar, para lo cual estaremos a colaborar en todo lo que ellos nos soliciten. Está claro que nuestro territorio pues tiene las condiciones que tiene, pero como no puede ser de otra manera, la Sierra de las Nieves está llena de posibilidades y esta es una más de las muchas que tiene, y la verdad que año a año son muchos los deportistas que pasan por nuestro territorio para realizar esta actividad deportiva. Como son deportes de riesgo, mejor que los, digamos que los que son profesionales en la materia, pues que sean los que realicen esas pruebas y al mismo tiempo que sean los que puedan ayudar a los que quieran practicar esa materia, ¿no? El mostrar y facilitar, pues por ejemplo, esa multitud de cuevas que hay, pues la verdad que puede llevarnos a que alguien pues aventure, no con las medidas oportunas, y lo que más queda que nos encontremos con algún problema. Entonces que vayan de la mano de profesionales, en este caso pues de la Federación Andaluza, y se harán talleres y otros eventos para poder conocer todos esos espacios que tenemos en nuestro territorio.